Disyuntiva presenta. Bueno, por segunda vez, segunda en su aún joven, muy joven administración, el presidente de la República sale a desmentir o a corregirle la plana para que se oiga menos feo al subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera. Este funcionario de la Secretaría de Hacienda adelantaba ayer que para el año 2020 se volvería a cobrar uno de los impuestos más impopulares, que es el de la tenencia vehicular, y que volvería a ser un impuesto federal. Esto ante la baja recaudación, y admitía que este cobro le daría al erario algo así como 120 mil milloncitos de pesos extras, pues para seguirlo repartiendo, ¿no?, en los programas sociales del nuevo gobierno. Aclaraba, claro, este funcionario, subsecretario de Hacienda, que no se trataba de un impuesto nuevo, sino de una reorganización de los ya existentes. Hablaba también ahí de reconfigurar el cobro del impuesto predial y otros impuestos locales. Decía que haberlo transferido o dejado como un impuesto local el de la tenencia vehicular había sido un error, porque las entidades pues competían para ver quién cobraba menos o incluso no cobraban nada, pegándole a la recaudación para estados y municipios. Pues ahora se le había ocurrido la gran idiota de volverlo a cobrar, y las reacciones desde luego fueron de crítica. Esto contradice desde luego la promesa de campaña de López Obrador de no cobrar nuevos impuestos, a pesar de que decía, no se trata de un nuevo impuesto, ya existe, lo que pasa es que no se cobra. Como quiera que sea, pues ya sabe que siempre encuentran el resquicio para las justificaciones. Esta mañana, en su conferencia de cada día, López Obrador salió y desmintió tajante al funcionario por segunda vez. No se la endilgó a él, sino que dice, por ahí salió la noticia, como si hubiera salido ahí en redes sociales o hubiera sido un rumor y no emitido por una fuente oficial. Dice, por ahí salió y esto es absolutamente falso. La primera vez que desmintió Herrera fue cuando hizo declaraciones al Financial Times, en el sentido de que no habría que destinar recursos a la nueva refinería si es que no se tenía de dónde obtenerlos. También salió López Obrador y dijo, no, la refinería va porque va, y se cansa gansa, ya sabe usted, con todo y todo. Aquí la pregunta es, ¿o Arturo Herrera como subsecretario de Hacienda no ha entendido que no puede irse por la libre, o bien justo ese es su papel, el, como dicen por ahí, jalar hebra para sacar hilo, lanzar ideas al aire para medir el agua a los tamales, no solo en el ambiente financiero, sino principalmente en el ánimo popular? De cualquier forma, qué triste y qué incómodo papel le ha tocado a este subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, ¿no cree usted?